Seguimos con la calle 1 para Camargo, calle 2 para Caico, 3 para Tirán, la 4 para San Pedro, los 4 patrones ya. Aventando a sus hombres de rumbo a las balizas exteriores. Recuerden 4 largos con 3 tiradoras en juego en esta primera y también en cada una de las 3 salas de las que van a competir. Arranca esta 21ª bandera del Ayuntamiento de Camargo. Arranca prácticamente también la Liga San Miguel. La lucha por la corona Mafe está servida ya en aguas de Camargo. Está en marcha, vamos esperando ya las referencias y los tiempos. En la primera diadema, buscando ya, como decimos, las 4 marcaciones, el cambio en el horizonte, las 4 balizas exteriores. Segundos ahora mismo de la vista guitarra, la embarcación de Caico que marca punta de regata. Ahí está Tirán, prácticamente en lucha las dos calles centrales que están siendo las que marcan el protagonismo de esta primera tanda. Estamos sobre Tirán, las 13 segundos ya sobre Camargo, 18 la segunda sobre la línea que sigue retrasando y perdiendo. De la vista guitarra, Caico que manda, Caico que está marcando la puerta en esta primera tanda de la 21ª bandera Ayuntamiento de Camargo, la lucha por la corona Mafre, la Liga San Miguel en marcha ya. Vamos buscando enseguida esa segunda fila nueva de la jornada. Se van preparando entre tanto para la Fia Boga. Caico que sigue marcando la pauta. Es así Asturiñaga. Preparado también Oscar Gómez para encargar hasta el espaldín. Ahí está la Fia Boga para Caico. Vamos con el tiempo para Caico. 9:56.80 el tiempo para David Caitarra. Atentos también entre tanto en la calle 4. El tiempo, perdón, en la calle 3. El tiempo para Tirán. A 7 segundos. 14 segundos pierde Camargo, ahí está Jonathan Castanedo intentando enfilar. Tiempo a 20 segundos para San Pedro. Las 4 marcaciones que cumplen ya la segunda fila para. Repasamos enseguida también los tiempos de las embarcaciones. Vamos ahí con el tiempo para Caico, 9:56, 10:03 para Tirán, 10:11 para Camargo, 10:17 el tiempo para San Pedro. Ahí están los tiempos también en esa segunda fila. Boga se mantiene el dominio de la vista guitarra. La embarcación de Caico que sigue mandando y oceando en el horizonte. Esa tercera y última fila de la vela. Thank you.
8, tendría que cruzarse las cosas ya con medio campo de regatas, medio largo, lo que resta para el final. Llevar en volanda su patrón así a Zuriñaga, vencedores de la primera tanda. Ahí está la Vizcaitarra, preparados con el tiempo, también con el crono para ver las ventajas sobre el resto de marcaciones. Últimas cuatro paradas para los remeros de Keiko, ahí están. El tiempo en meta, 20:16.91. La ventaja que marcaba en torno a los 10 segundos a lo largo de las... de los últimos dos largos de regata. Ahí está la embarcación gallega, la Rulli. A 16:60. Vamos a ver el tiempo también para la Virgen del Carmen de Camargo. El tiempo es de 20:43.09 de Keiko. Y atentos con el tiempo para Bolivia. 20:57.03, 40 segundos. Ahí están ya las cuatro embarcaciones volando en esta segunda tanda. Primera calle para Astillero con Cristian Garma como patrón. Joseba Munarriz que dirige los designios de la AMA. Guadalupe Juan Barri Vitarra en la calle 2. Calle 3 para Orio, la Mirota, patroneada por Aitor Carrillo. La calle 4 para San Juan, en este caso indica Pérez, que hará las labores de patrón. Estamos viendo ya en nuestro GPS las cuatro embarcaciones que van buscando la punta de regata. De momento, absoluta igualdad. Entre tanto, los aplausos también para la Vizcaitarra que cruza junto a la línea de balizas. Aquí la tenemos ya ante la afición. Los aplausos para los hombres de Keiko, que han vencido, como ven, en la primera tanda del día. Bueno,
70 metros, se preparan ya para la segunda hacia Nova. La ventaja sobre San Juan es de 5 segundos, 7 sobre Orio, 7 sobre Astillero, que va remontando y posicionándose prácticamente a la par de la Mirosa. Ahí está la Ama Guadalupecoa, iniciando ya enseguida la maniobra de giro. Ahí está su patrón, Joseba Munarri, arengando a los hombres, intentando ya afianzar ese liderato en esta segunda tanda. Vamos a ver enseguida el tiempo precisamente en la segunda tanda. Hondarribia, que va a estar aproximadamente 2 segundos por encima del tiempo de Caico. Vamos a ver enseguida el tiempo para Hondarribia. 9:57.34. Vamos ahí también con la San Juan 14. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Segunda posición para San Juan a 5:73. Tercera posición para Orio, 7:15. Perdón, tercera posición para Astillero a 6:94. Cuarta para Orio a 7:15. Enseguida repasamos los tiempos. El tiempo para Hondarribia en calle 2 es de 9:57.34. Nos referimos a la segunda hacia Boga. El segundo mejor tiempo, precisamente la segunda maniobra, ha sido para San Juan en calle 4, con 10:03.07. Tiempo similar a lo más atrasado a Astillero, con 10:03.68. El tiempo para la propia parte de este caso para hoy en calle 3, 10:04.49. Segundos de ventaja sobre Astillero, 9 sobre San Juan, 9 sobre Orio. En la comparativa del GPS, Caicu sigue mandando. Sería primera posición para la vista guitarra. 2 segunda al final de esta segunda tanda. 600 metros le queda a la Ama Guadalupecoa. Ahí está Joseba Munarri haciendo saber a los suyos que el tiempo es bueno, que están 1 segundo por delante de Caicu. Ahí está el patrón de la Ama Guadalupecoa llevando en volandas a sus hombres. A 15 Orio queda algo más retrasado, a 19 San Juan. Vamos a ver cuál puede ser precisamente el tiempo de Hondarribia. Ahora mismo ya es de 2 segundos la ventaja de la Ama Guadalupecoa. Sigue la ventaja de Hondarribia, sigue la ventaja de la Ama Guadalupecoa, 2 segundos sobre Caico. Ahí está el tiempo para Hondarribia, como decimos, aventajando 3 segundos ahora en Caico. 270 metros para el final de esta segunda tanda. 5 segundos la ventaja sobre Astillero, 15 sobre Orio, 20 sobre San Juan. Aunque la lucha parece ser otra, la lucha está en el TPS en esa comparativa con la primera tanda. Sigue siendo Hondarribia aquí 2, la ventaja sobre Caico. Última chapa ya, 100 tanda, Hondarribia que va a marcar el mejor tiempo de la regata hasta el momento al final de esta segunda tanda. Remando fondo ya, 70 metros, va a ser mejor tiempo para Hondarribia, cerca de 5 segundos la ventaja sobre Caico. Vamos allá con las últimas palabras para la Ama Guadalupecoa. El tiempo para Hondarribia, 20:10.64, 7 segundos mejor que el tiempo de Caico. Ahí está el tiempo para Astillero. Entre tanto, este 20:19.47 para Astillero, tiempo para Orio 20:26.82, tiempo para San Juan
20-30, 87 el tiempo en meta. No solo la tanda, sino de momento también se hace con el liderato de la regata. Ahí está la bandera roja de los jueces, salida para la tercera tanda. Ahí está la pedreña por la calle 1, calle 2 para Zumaya, 3 para el Raibay, 4 para Castro. Enseguida buscando las referencias también de estas 4 embarcaciones. 20 segundos. 20 segundos, la regata que sigue adelante, por tanto, con las 4 embarcaciones ya en lista. Caicula que se desinflaba, pero el tiempo de ambas embarcaciones, de Caicu y Hondarribia, en el último largo ha sido el que ha marcado la victoria de la AMA Guadalupejoa. Urdaibai ahora mismo tendría el mismo tiempo, según el GPS, de la embarcación de Hondarribia. La marea, las corrientes, puede ser otra cosa. No sé, porque Urdaibai se ha puesto a la par de Yarbi ya. Ahora me vi una botella blanco, estarán ya, mira, no. ¡Está buen, Dios! ¡Vamos, Castro, vamos, chavales, vamos! ¡Vamos, Urdaibai! ¡Urdaibai! 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 300 metros para la segunda fiabola, el tiempo de Urdaibai es prácticamente... El mismo tiempo que hay la tanda, porque el tiempo de Urdaibai ha sido el mismo y a mi amor que lo daría. En la etapa de la GPS ha salido Urdaibai en primera posición, un segundo más tarde cae a 4 Urdaibai. Por tanto, la bomba cae que... Consigue ahora mismo 4 segundos de ventaja sobre Hondarribia. Se prepara ya la CIA Boga para Urdaibai. Ahí está la maniobra de Lulu Ribarren. La embarcación de Urdaibai que inicia la CIA Boga. Tiempo de 9.52.09. Segunda posición para Pedreña a 4.05. Vaya, qué apimito. Tercera posición para Castro a 6.52. Cuarta para Zumaya a 8.97. Muy mala CIA Boga, pero la peor de todas, ¿eh? Se ha parado. Vamos a ir con los tiempos en la segunda CIA Boga. El tiempo para Urdaibai es de 9.52.09. Pedreña 9.55.14. Caicu 9.56.80. Hondarribia 9.57.34. Los tiempos en la segunda CIA Boga, teniendo en cuenta todas las tandas. Pero atentos, porque en este momento Pedreña. Pedreña para adelante. ¡Mira aquí!
si tienes fuego! ¡Al agua! ¡Colocado de mierda! ¡Chulo! ¡Quítate la por culo! La ventaja de Ibai sobre la batería. Por tanto, vamos a ver 500 metros para el final de la red. Atención, embarcación de recreo blanca en calle 5, línea de balizas. Por favor, embarcación de recreo blanca en calle 5. Insistimos en el mensaje, por favor, embarcación de recreo en calle 5. Aléjese de la línea de balizas, gracias. Y entre tanto el GPS es mejor tiempo. La victoria está en las costas de la Vizcaya. Ahí está la diferencia. 4 segundos sobre la Andalucía. 7 sobre Pedrero, que está volando precisamente en esta tanda. La victoria. 170 metros. Últimas paradas ya. Para los hombres. Patroneados por Luru Vivarel. Ahí están rápidamente. Marcando ya el tiempo y el registro que les va a dar la victoria. Preparado ya el cronómetro. Urdaibai va a ser primera posición. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. 5 segundos por delante. El tiempo para Urdaibai. Ahí está. 20.05.73 el tiempo para Urdaibai. Apunta así, 20.05. Ahí está el tiempo para Urdaibai, 20.05.73 a 6.90 Pedreña. Vamos a esperar para recuento de tiempos. Mejor tiempo para Urdaibai en la calle 3, 20.05.73. 20.12.63. Que es el tiempo para Pedreña. Segunda posición para Pedreña. Tercera posición para Zumaia.